Las redes, ¿cómo las ves tú? ¿Son en sí mismo un espacio para un nuevo género? Porque yo veo gente que se inspira mucho escribiendo en su Facebook o en el Instagram y tienen ciertos niveles de calidad, ¿no? Sí, no. No publican un libro, pero están permanentemente escribiendo, ¿no? Bueno, Y ahí. llegan a públicos que escritores consagrados envidiarían Totalmente, por el totalmente. número de vistas y de Bueno, llamados así me gustas que tienen. de hecho hubo una diatriba, una polémica por un poeta venezolano que ganó un concurso en España por la cantidad de fans que tenía. Es decir, no por la calidad de su poesía o calidad de sus letras, de lo que decía, sino por la cantidad de Lo fans. viral, ¿no? Lo Que ese es un viral. problema. Sí. La viralidad se convirtió en un valor, ¿no? Sí, sí, Yo sí. mismo acabo de hacer, digamos, poner en práctica ese nuevo criterio, la viralidad. Pero no necesariamente lo viral es de calidad. De calidad, O, claro. digamos, es veraz. Por O es ejemplo, bueno, ¿no? por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, el reggaetón. Tú pones un reggaetón y tú ves las vistas y los me gustas que tienen unas canciones con unas letras absolutamente denigrantes de la mujer y del ser humano y bueno, si te dejas llevar por esa viralidad, Pero eso es cierto, reggaetón también, ¿no? Claro, también estoy generalizando porque Claro. hay Tú músicos escuchas, de músicos y géneros de género. escuchas a Tego Calderón y tú dices, oye, pero ese es un poeta. Es decir, tú Bueno, escuchas. y recientemente apareció algo de Mozart, que en su vida privada como que tenía algo de reggaetonero. Por lo que dijo, ¿no? Por lo que digo, sí. No, bueno, es decir, ahí en el caso del reggaetón, yo creo que hay más un caso de clasismo. A ver, cuéntame. Claro, porque es que ese es el tipo de música y que se ha puesto en un sector que es el sector del barrio, ¿entiendes? Es el sector de la gente pobre. Entonces, claro, se denigra eso, como un tiempo se denigró de la salsa, como un tiempo se denigró del bolero, que decían cosas arrabales, que eran de los Bueno, arrabales. el tango El tango, ¿verdad? era Exacto. del lupanar, ¿no? La Exactamente. música del burdel. Entonces ahí lo que hay es clasismo. Es decir, indudablemente que hay mucha música, muchas canciones que no te dicen absolutamente nada, Bueno, te dicen mucho también. pero te dicen mucho con respecto a lo que nos están diciendo, exactamente. Y en muchos otros géneros también es igual. O El sea, tema son los contenidos, ¿no? el tema son los contenidos, finalmente. Como los libros. Yo no hago Una una apología apología al libro porque ahí está mi lucha de de Adolfo Hitler, Hitler. que es un libro. Y es un libro. Entonces tú dices, por eso es que muchas veces, no solamente Adolfo Hitler, hay mucha literatura fascista. Entonces yo por eso no me pongo con él, sino no hablo del libro, sino que hablo de los contenidos, hablo de la lectura. Y eso para mí tiene mucho más valor que si es impreso o es digital, es la lectura, que es lo que está leyendo.